Bueno. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Qué andas haciendo? Oye, fíjate que la película que me prestaste, pues la verdad no se vio muy bien. Ah, qué caray. Pues mira, curiosamente aquí tengo la película y además te envío un archivo con unas imágenes. Sí, mira, espérame, no me cuelgues, justamente estoy abriendo eso precisamente para que tú, pues me vayas diciendo porque hay muchas que no identifico. Ah, ok, mira, sí, yo también aquí lo checo a través del teléfono y y la vamos viendo, ¿sale? A ver, la primera que yo tengo aquí es a una, es uno, un personaje que dice Rodolfo de Anda, ¿está correcto? Ajá, ándale, pues, sí, es esa. Perfecto. Bueno, a Exactamente. ver, dime quién es Rodolfo de Anda. Ah, mira, bueno, Rodolfo de Anda era hermano era un actor del cine mexicano. Y curiosamente era hermano del presidente Rodolfo Echeverría. En realidad él se llamaba Rodolfo Echeverría Álvarez. Y durante el gobierno de su hermano, él va a ser el encargado de manejar el cine en México, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la década de los 70 el cine mexicano va a tener un repunte propiciado porque el Estado se va a encargar de toda la industria cinematográfica. Oye, pero como que eso no era muy interesante, ¿verdad? Tener una cosa con otra. Pero bueno, no nos matamos en Sí, problemas. exacto, porque además nada más había dos países en el mundo que tenían algo así, que era la Unión Soviética y México, que tenía el control de la cinematografía, en gran medida porque el gobierno se da cuenta que el cine es un gran medio de difusión de ideas. Oye, tengo otra imagen que es de la AMAC, que es así Ajá. como, pues por la imagen parece como los Óscares Ajá, mexicanos. exactamente, son como los Óscares, pero mexicanos. Qué Es chido. la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que durante el gobierno de Luis Echeverría y su hermano al frente, van a reactivar esta academia y la entrega del premio a lo mejor del cine en México, que es el Ariel, que es esa estatuilla que ves ahí en esa imagen. Es, digamos que el equivalente sería el Oscar, ¿no? En Oye, ¿y Hollywood. también estaría inspirada como el Oscar en Emilio Fernández? Eso sí, la verdad, ignoro en qué personaje. Sé que sí hay un modelo, pero no sé quién sea. Luego lo Claro. averiguamos. Oye, hay una imagen también de la Cineteca, supongo que es la antigua Cineteca. Ah, exactamente, esa es la Cineteca Nacional original. Es durante el gobierno de Luis Echeverría que se inaugura la Cineteca, es en 1974. Lamentablemente, al siguiente gobierno, durante el gobierno de José López Portillo, sufre un incendio en una función nocturna y, bueno, se da una pérdida terrible de material filmográfico, ¿no? De México. Oye, sí, me imagino, pues tantas y tantas películas que se habrán perdido, ¿no? Sí. Afortunadamente creo que ahora ya se han hecho inversiones para, pues, hacer resguardo y recuperación de mucho material filmográfico que de nuestro país. Sí, de hecho hasta la estructura de la nueva Cineteca y también está en los archivos de Filmoteca de la UNAM y algunos otros archivos donde se resguardan distintas copias del acervo cinematográfico de México para que no fuera a ocurrir lo que ocurrió aquí en la Cineteca Nacional original. Y yo sé también que se acaba de, pues de alguna manera, renovar la Cineteca. Durante muchos años estuvo funcionando, pero pues parece que la pusieron ya con cuestiones de más tecnológicas, más acústicas. Se le hizo una inversión importante. Sí, de hecho cambió hasta del lugar de donde estaba originalmente, se hizo más amplia con salas mejor acondicionadas, salas hasta para exposiciones que tienen que ver con el cine, no nada más de México, sino mundial. Y esa era la idea del gobierno de Luis Echeverría, precisamente darle un espacio al cine mexicano, pero además también para que sirviera de vitrina para cine de otros países, ¿no? No necesariamente de Estados Unidos, sino de otros lugares donde a veces no es tan común que nos lleguen esas películas. Y mira, ahí se anunciaba, por ejemplo, la Semana Internacional de la Crítica Francesa. También decía 20 directores, 7 países, ¿eh? O sea que eran cosas muy importantes, muy interesantes, ¿verdad? A nivel Sí, internacional. desde que se crea la Cineteca, bueno, es el espacio para poner ahí películas que, bueno, no son a veces tan comerciales, pero que son una propuesta de distintos países, ¿no? Y bueno, ha sido una tradición de la Cineteca hacer ciclos, conferencias, etcétera, ¿no? Claro. De distintas zonas. Tengo la imagen de una persona, pero no sé quién es Mario. Ah, mira, hablando precisamente del cine de los 70, en este caso en México, él es un director muy famoso de esa época,
hay que tomar en cuenta que van a surgir una serie de directores, como una nueva camada de directores, que van a revolucionar el cine en México, obviamente apoyado desde el gobierno, pero con una gran libertad para filmar. Él es Arturo Ripstein, un gran director que empieza a hacer unas grandes películas a partir de la década de los 70s. Y bueno, estos directores se preocupaban mucho por hacer un cine crítico, ¿no? Que abarcaba temas sociales principalmente y políticos. Y con la ventaja de no tener una censura encima de ellos. Eso, yo creo que era difícil para este y cualquier época, ¿no? Este director que hablas, ¿no es el del Castillo de la Pureza? Exactamente, que por ahí está una imagen. Sí, es cierto, precisamente ya la estoy viendo. Ajá, ese es el cartel del Castillo de la Pureza, que está basado en una historia real. De hecho, muchas de estas películas de esta época, que eran de denuncia social, están basadas en casos reales o en novelas escritas por distinguidos escritores. Y en este caso es la historia de un señor que mantiene alrededor de 15 años encerrada a su familia para que no tuviera contacto con el exterior y fueran contaminados, ¿no? por lo que ellos pudieran ver en el exterior, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Porque él en su posición de padre pues intentaba proteger a su familia, pero aislándolo, y eso marca ciertas circunstancias que pues invariablemente van a tener sus consecuencias. Ajá, exactamente. De hecho, esta película ponen por un lado esa protección que quiere dar el papá, pero también esa contradicción, ¿no? que viola cualquier tipo de derechos a su familia de no poder tener contacto con el exterior, lo cual es muy difícil para el ser humano, ¿no? Aislarse totalmente de su entorno. Claro. Oye, tengo una página del periódico, ese es el Excelsior, un periódico de circulación nacional, y bueno, ahí en la primera plana aparece que mueren 4 empleados poblanos linchados en San Miguel Canoa. ¿Esto qué onda? Como te mencionaba, precisamente esa imagen es de un periódico. Este fue un hecho real en 1968, Y de ahí se basó una película que se llama Canoa. Ah, es cierto, donde asesinan a unos jóvenes, ¿no? Estudiantes. Ajá, exactamente, eran 6 muchachos, eran trabajadores de la Universidad de Puebla. Ellos se van a una excursión a la Malinche, trataban de escalarla, se quedan a pernoctar en el pueblo de San Miguel Canoa, que ya está en las faldas de la Malinche, y son linchados porque en aquel momento la situación con los estudiantes estaba crítica. Sí, estamos hablando de finales de los 60s, ¿no? Ajá, de hecho es en 1968. Okay. Todavía no ocurría lo de Tlatelolco, pero ya había estaban en plena las protestas en la Ciudad de México con las universidades. Y bueno, los habitantes de ese pueblo son azuzados por algunos personajes ahí importantes del pueblo, y decían que unos comunistas iban a llegar al pueblo, iban a cometer cualquier tipo de atrocidades, lo cual pues no era cierto, y llegan, para mala suerte de estos 6 muchachos, llegan y como se identifican como miembros de la Universidad de Puebla, bueno, creen que ellos van a venir a hacer desastres, y los linchan, mueren 4 de ellos y 2 sobreviven, y en base a lo que ellos testifican y a las investigaciones que se hicieron, se hace esta película de Canoa, que es de 1975, unos años después. Pues una verdadera lástima, Mario, de verdad. De hecho, ahí está la portada también, creo me la mandaste, ya la ubiqué. Por ahí eso aparece la portada de Canoa, de hecho así la anuncian, denuncia de un hecho vergonzoso. Y bueno, narra toda desde que llegan estos chicos, salen de su universidad hasta que los logran rescatar del linchamiento, ¿no? Y sobreviven nada más 2. Y pero ese es de otro director muy importante, que es Felipe Casals, ¿sí? Ajá, sí, exactamente. Eso es otro de los directores que surge en este periodo, y precisamente se dan a la tarea de hacer un cine ya más, un poco más profundo, ya de denuncia social, y a veces basados en casos reales, ¿no? Claro. Como es el caso. Oye, hay otra portada por aquí, Mario, que dice La Pasión según Berenice. Ah, sí, ese es también de otro director, una película que también trataba sobre cuestiones de la naturaleza interna de las personas, ¿no? En este caso el director es Jaime Humberto Hermosillo, y muchas de sus películas, este director también empieza a filmar en la década de los 70s en adelante, y él, sus películas tienen que ver mucho sobre la naturaleza humana, ¿no? Esas cosas que
que oculta a veces el ser humano por presiones sociales, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, para su momento eran películas con cierto escándalo, porque pues trataba sobre sexualidad, claro, sobre homosexualidad, que era un tema tabú en la sociedad mexicana en aquellas décadas, ¿no? Y sobre todo que ya habíamos rebasado la época del cine campirano, ¿no? Exactamente. Otra foto por ahí, Mario. Ajá. Yo creí que era Steven Spielberg, pero no, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? No, él es Felipe Casals, okay, el autor de, el director de la película Canoa, uh-huh, entre otras, que por ahí van a aparecer. Claro. Por ejemplo, esta. Esta yo recuerdo de las Poquianchis, eran unas hermanas, ¿no? Que cometían una serie de arbitrariedades. Sí, exactamente. Esta película que se llama así, Las Poquianchis, está basada igual en un caso real. El director es Felipe Casals, uh-huh, y se basa en una novela de Jorge Ibargüengoitia que se llama así, Las Poquianchis, y a su vez está basada en una historia real de unas hermanas que se dedicaban a la trata de blancas, ¿no? A la trata de mujeres. Las engañaban con la promesa de darles trabajo en alguna casa como sirvientas, pero las prostituían, ¿no? Entonces fue un caso verdadero, hasta que las descubren y las llevan a juicio y son encarceladas, y se hace una versión de cine muy bien hecha donde denuncian precisamente ese maltrato que hacían estas mujeres, que las apodaban así, ¿no? Las Poquianchis. Y donde daban muestra estas grandes actrices, perdón, como Diana Bracho, María Rojo, Pilar Pellicer. Ajá, daban muestras de su calidad. Sí, de hecho, mira, aquí vemos, esa es la historia real, okay, las famosas Poquianchis. Esas son dos de las hermanas, ya en la cárcel. Y bueno, y efectivamente muchas actrices jóvenes empezaban a comenzar su camino en el cine, ¿no? Ahí veíamos a María Rojo, ¿no? Sí. Mucho muy joven. Entonces, aparte de que eran muy buenas historias, también contaban con actuaciones muy, muy buenas. Y esta revista, digo, para los chicos que no conocen, era de la que se caracterizaba precisamente por ser la nota roja, la nota amarilla, la que más, hasta el título que llevaba en sí. Ajá, digamos que eran noticias escandalosas, ¿no? Hasta la misma portada, ¿sí? Llamaba mucho la atención, porque esa era la intención, ¿no? Hablar sobre temas, sobre todo de delincuencia, cosas de ese tipo, claro, pero hacerla muy notoria, ¿no? Bueno, tengo otro cartel que es Los Motivos de Luz, Mario. Sí, esta película es también de Felipe Casals, es un drama, literalmente es un drama de la vida real. Ajá. De una mujer que se llamaba así, Luz. Es un caso real de una mujer que vivía en una pobreza extrema, tal es así que mata creo que tenía 3 o 4 hijos, uh-huh, los mata y ella intenta suicidarse. Las vecinas la logran salvar y la llevan a juicio por el homicidio de estos niños, pero la película trata del por qué ¿qué hubo detrás de ese del asesinato de estos niños, ¿no? Como dice el título, ¿cuáles fueron sus motivos que tuvo Luz, verdad? Y bueno, por ahí va a aparecer, esa que vamos a ver. Ajá. Es un fotograma de una película que se llama El Rincón de las Vírgenes, de 1972. Y ahí está el modelo del Oscar, ¿no? Ajá, exactamente, ese señor que está como curandero, uh-huh, de hecho ese es el personaje. Se llama El Rincón de las Vírgenes y trata sobre la historia de un señor que se hacía llamar el Niño Fidencio, uh-huh, que hacía como curaciones, ¿no? Era como curandero, y se hizo muy famoso aquí en México, y el papel pues lo hace el Indio Fernández, de hecho ahí aparece. Y que creo que fue de sus últimas actuaciones, ¿no? Sí, sí, ya es en 1972, sí, ya debe haber sido ya de las últimas, de hecho ya se ve grande. Al fondo, me parece, no sé si me equivoque, Mario, creo que es Alfonso Arau, ¿no? Exactamente, muy joven, también Alfonso Arau, que después también va a hacer una serie de películas como director y actor. Uh-huh. Por cierto, una de las grandes, yo me atrevo a llamar joyas del cine ya contemporáneo, que es precisamente Como Agua para Chocolate. Exactamente, él después va a formar parte de esa ola del nuevo cine mexicano. Y bueno, esa película Como Agua para el Chocolate es altamente recomendable. Por supuesto, aquí tenemos más premios. Bien, él es Jorge Fons, ahí sosteniendo precisamente un Ariel. Sí. También otro de los directores que inicia su carrera en la década de los 70s. Y tiene una serie de películas. Hay una
que es de las primeras que hace, que se llama Los Albañiles. Los Albañiles narra las historias, ¿no?, de la vida cotidiana que viven los albañiles. Este cine de los 70s trataba sobre la clase media, clase baja, pero su vida real, ¿no?, que a diferencia del cine de la época de oro, que a veces lo idealizaba, aquí ya retrata de manera fiel a estas clases medias y bajas. Perfecto. Tlatelolco, híjole, ¿qué decir de este? Bueno, retomando esa parte del cine de denuncia social, bueno, está el tema de Tlatelolco, que durante muchas décadas fue un tema oculto, y por ahí va a aparecer una imagen de una película que tiene que ver precisamente con este evento real, ¿no? Déjame ver, creo que es donde sale Bonilla, es la de Rojo Amanecer, ¿no? Ajá, exactamente, que aquí vemos un fotograma y vemos a María Roja, a los hermanos Bichir. Los Bichir, mira, bien jóvenes. Ajá, muy muy jovencitos. Característica de este cine es que es de muy bajo presupuesto, pero perfectamente aprovechado, con historias muy bien estructuradas y con actuaciones muy muy buenas, ¿no? En este caso, Rojo Amanecer. Sí, y me llama mucho la atención porque se filmó prácticamente en un departamento, ¿no? Ajá, por ahí sí. Hay un cuate que está, no sé. Ah, esta es la del bulto, precisamente, ya la reconocí. Ajá, exactamente. Ahí vemos a Gabriel Retes, que es el famoso bulto. Él también va a ser uno de estos directores que hace cine de denuncia social. A lo mejor, por ejemplo, el bulto ya es de la década de los 90s, okay, pero sí tiene esa influencia, ¿no?, del cine de denuncia de los 70s. Y bueno, la película trata sobre un muchacho que queda en coma por un golpe en la cabeza por un grupo que se llamaba Los Halcones, ahí en San Cosme, y queda dormido 20 años y se despierta iniciando la década de los 90s, y el enfrentamiento, ¿no?, con un México que él conocía que ya no existe, con el México pues ya más contemporáneo, sus hijos ya grandes. Entonces es un conflicto ahí de generación, pero porque él se queda dormido 20 años, ¿no? Y qué interesante juego, ¿no? Se hace en los 90s, hace referencia a los 60s, se pierde en el tiempo unos años, qué curioso. Ajá, y de hecho aquí está, él es el director, Gabriel Retes, que es el autor de precisamente de esa película que se llama El Bulto. Algunos años después, ¿verdad? Ajá. Otro de los clásicos de que ya, bueno, se volvió un clásico porque fue una película incluso muy premiada, que es La Ley de Herodes, y que hace una denuncia, pero ya más directa, más cruda. Sí, de hecho el director Luis Estrada hace una trilogía, que es La Ley de Herodes, por ahí algunas como... híjole, se me fue ahorita el nombre. Bueno, Luis Estrada también retoma esa idea de la película de denuncia, en este caso política, ¿no? Ahí hace una crítica fuerte hacia a un partido político en específico, y bueno, a pesar de que es una comedia, pero es una crítica muy mordaz acerca de cómo se vive la política en México. Claro, claro. Oye, pues qué importante, Mario, porque todo esto que nos has comentado, y esto es muy interesante para que todos los chicos que no tienen opción de ver cine, pues nos digan nos digan esto es importante, es tener otra visión, otra perspectiva sobre todo. Y bueno, Mario, la verdad es que, como ya es un hecho, podemos seguir platicando mucho tiempo, y pues me voy a acabar tu saldo. bueno, por lo menos ya viste que pueden salir buenas opciones para los chicos como recomendación, y que aprecien el cine en México, ¿no?, que además está muy bien hecho. Oye, Mario, pero tú en particular, ¿cuál sería la, ya te pregunté en el programa anterior, cuál recomendarías tú de los directores de este periodo, cuál consideras, o cuál te, no consideras, cuál te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Jorge Fons. Ajá. Sus películas de denuncia social son muy buenas. Igual Gabriel Retes también tiene unas películas, que es el autor precisamente del Bulto. Híjole, es complicado, ¿no? Porque también depende la temática, ¿no? Por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo, que trata más sobre emociones humanas, también son muy muy buenas, muy, profundamente dramáticas, y además con temas que todavía hasta el día de hoy pues causan algo de escozor. Pues hemos hecho un breve recorrido, muy breve la verdad, a lo largo del cine, pero si tú tuvieras que elegir tres películas del cine mexicano, ¿cuál te parecería rescatable? ¿Cuál te gustaría, o cuál considerarías que sería una buena opción para
para que los chicos, sobre todo pues, que a veces solamente les gustan pues películas más de acción y más, ¿cuál crees tú que pudiera atraparlos en nuestros tiempos o que pudiera llamarles la atención? Bueno, está, yo pondría, yo creo esta del bulto que ya mencionaba en el programa anterior, por ahí también la de, no sé, la de, ah, la de Canoa también, porque nos muestra un contexto, ¿no? Que era la década de los 60s, y pudiera ser también por ahí la de, bueno, esta es un poquito anterior, que es la de los Caifanes. Oh, sí. Que es una muy muy buena película que habla sobre juventud, pero juventudes diferentes, ¿no? Que a veces, a pesar de que somos de la misma edad, no vivimos las mismas cosas. Y habla precisamente de jóvenes de clase alta que en una noche conviven con unos muchachos de clase baja, ¿no? Entonces esa se me hace muy interesante como para los muchachos que vean que pues a veces nuestra clase social no determina el hecho de que nos podamos llevar bien entre todos, ¿no? Y también, si no me equivoco, ahí sale otro cantante mexicano que pues, ya es un ícono en la cultura de nuestro país, que es precisamente el señor Óscar Chávez. Ajá, exactamente. Él es más conocido como músico, como ajá, cantante, pero tiene esta actuación bastante buena como el estilo, me parece que era el estilo. El Estilos. ¿No? Ajá, el Estilos. Y sale en esa película junto con Julissa, Enrique Álvarez Félix, o sea, eran jóvenes en aquel entonces, promesas de la actuación, y una película mucho, muy interesante, divertida, pero también muy profunda, ¿no? Muy humana. Y nada más como dato, porque a lo mejor los chicos pues, hay nombres que no ubican, pero Julissa pues es la mamá de Ben Ibarra. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, Ben Ibarra, integrante de Timbiriche. Entonces, le digo, ahí, ¿cómo está pues esta conexión en la fase del tiempo? A veces los chicos dicen, bueno, eso no es de mi época, pero pues finalmente están mezclados con el entorno, con la historia, con la representatividad que tiene en la música, en la cultura, en otros ámbitos. Ajá, exactamente. De hecho, hasta el nombre, yo creo que los chicos lo ubican más con un grupo de rock. Exactamente. Pero, y el nombre precisamente lo retoman de esa película, Los Caifanes. Y los Caifanes ya están haciendo como que hasta su reencuentro, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, y ya que lo mencionas, Mario, para gente más adulta, los papás de los jóvenes o gente como tú, como yo, ¿cuál sería tu recomendación para el próximo fin de semana? Híjole, yo creo que si pudieran ver Los Motivos de Luz, sería excelente, porque a veces juzgamos a algún hecho nada más a primera vista, pero a veces no nos ponemos a pensar qué hay detrás de alguna tragedia, ¿no? Y este caso en específico retrata muy bien eso, ¿no? Que precisamente hasta dónde puede llegar la desesperación de una persona para asesinar a cuatro de sus hijos, ¿no? Entonces a veces hay una historia detrás. Entonces sería interesante también, como para adultos, porque además es una temática un poco más fuerte. Entonces sería una muy buena recomendación de fin de semana ver Los Motivos de Luz. Pues yo más que recomendaciones quisiera hacer una sugerencia, ¿sabes qué te parece, Mario? Perfecto. Fíjate que yo vi una que se llama precisamente Cilantro y Perejil, y es una película mexicana que pues habla, está por ahí este escritor Germán Dehesa expresando algunas ideas muy interesantes como en el transcurso de la película. Está Bichir, está Arcila Ramírez, si no me equivoco. Ajá, sí. Y bueno, es una película pues interesante por la temática que plantea. Sí, pues habla precisamente de las relaciones de pareja, ¿no? Exacto. De una manera entretenida, es una comedia muy muy bien hecha, precisamente de esa época del nuevo cine mexicano, ¿no? Ya y además que conjuga no solamente una etapa en particular, sino, bueno, ellos salen de un matrimonio, pero están inmiscuidos jóvenes, personas más adultas, estas facetas que a mí me gustó rescatar de esta película. Sí, esa también es una muy buena recomendación, precisamente esa de cómo se dan las relaciones de pareja, pero hasta en distintas etapas, ¿no? Jóvenes, de mediana edad, ya adultos, mayores, o sea, es muy muy buena opción, y además tratada de manera de comedia, pero pues, es un tema bastante serio. Y otra que también me gustó mucho, que no sé si, me parece que no fue tan popular, que se llamó El Estudiante, y justamente fue una película donde una persona de edad adulta, Jorge Lavat, es el actor, se inscribe a la escuela, entonces llegar a un mundo de jóvenes y relacionarse con ellos y cómo
a veces nos olvidamos que las personas adultas pues tienen mucho que contar, ¿no? Sí, exactamente. También, y que también él al mismo tiempo aprende de los jóvenes. Ajá, digamos que esta es una relación mutua, ¿no? A veces nunca es tarde para aprender algo nuevo y a su vez los jóvenes que pueden aprender de las personas mayores, ¿no? Entonces es interesante precisamente el tema de esta película de no menospreciar, ¿no?, a la gente adulta y que les podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y hasta el título, ¿no?, para todos los chicos que pues algunos ya están en la recta final, los que están en tercer grado, que ya están casi a un paso de irse a otro nivel. Ajá, exactamente, sí, es muy buena opción y bueno, ojalá los chicos tengan eso en mente, ¿no?, que el estudiar no tiene que ver precisamente con la edad, pero que no que hay que seguirlo haciendo, ¿no?, siempre. Mario, pues la verdad es que podríamos seguir hablando, pero pues a mí ya me dolió el oído, no sé a ti. Sí, un poquito. Entonces, bueno, pues seguimos en contacto. Por favor, si quieres, en cuanto puedas, yo paso a recoger la película y pues a ver qué más se nos ocurre en el camino. Órale, pues, me parece correcto. Y bueno, pues aquí tengo la película y nos ponemos de acuerdo. Pues cuídate, Mario. Órale, pues, Guillermo, nos vemos. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.